¿Cómo están, jóvenes ilustres? Este día, en su noticiero Te Estamos Pescando, le presentaremos la historia, el origen, el hallazgo, el meollo, el principio, el comienzo de los peces. ¡Vámonos con el musical! Prácticamente donde hay agua salada o dulce hay peces. Hay peces. Yeah, yeah. Los peces aparecieron en el planeta antes que los anfibios, los reptiles, los pájaros y los mamíferos. Es decir, son viejísimos. Son animales acuáticos. Somos acuáticos porque habitamos en el agua. Somos vertebrados porque tenemos esqueleto. De sangre fría por la temperatura del agua. Y podemos respirar bajo el agua porque tenemos branquias. Nosotros somos los peces. En el agua hay oxígeno y los peces lo tomamos con las branquias. Estas tienen forma de láminas, están recubiertas de vasos sanguíneos. Normalmente se sitúan al principio del aparato digestivo, en una especie de cámara rodeada de huesos. Las branquias son el órgano respiratorio de los peces. El agua entra por la boca y llega a las branquias. Las branquias toman el oxígeno y lo distribuyen al resto del organismo por los vasos sanguíneos. El agua es expulsada por unas aberturas que la mayoría de los peces tenemos detrás de la cabeza. Como usted sabe, y si no lo sabe, aquí se lo decimos, y si no se lo decimos, se lo inventamos. Pero estamos bastante preocupados por su cultura, así que vámonos con nuestra célebre sección. Tú sabes o más o menos, con Pescadillo Hoyos. ¿Cómo están? Bueno, realmente no me importa. Como saben, o deben, o se lo imaginan, los peces respiran. Pero, ¿tú sabes o más o menos? Existen peces que pueden respirar fuera del agua. Y no es un milagro. Ellos han desarrollado sistemas extra de respiración. El pez gato es uno de esos. Tiene la costumbre de salir del agua y recorrer grandes distancias a pie. ¡Sí, a pie! Impulsándose con sus fuertes aletas y respirando por la pared del intestino. Otros respiran por la piel. ¡Ah! Pero, ¿tú sabes, o más o menos? Hay peces que tienen pulmones. Son peces pulmonados. Que cuando se seca el lago
o río en que viven, se entierran en el lodo y usan sus pulmones de emergencia para respirar. ¿Bueno o malo? Ya terminamos una sección más de ¿Tú sabes o más o menos? Con Pescadillo Hoyos. Interesante, ¿no, muchachos? Pero bueno, ¿ustedes saben cómo se reproducen estos animales? ¡Pues ni yo! ¡Vamos al siguiente reportaje! En su mayoría, los peces se reproducen por huevos. Por lo tanto, son ovíparos. A menudo, la fecundación es externa. Y esto sí que es curioso, pues la hembra, según la especie de que se trate, suelta sus óvulos, que quedan flotando o depositados sobre alguna superficie. En ese momento, el macho los fecunda con su esperma. A partir de ahí, se forma el huevo de donde nacerá la larva. El bebé pez. Muchos peces hacen nidos en el fondo del mar, entre las rocas y los corales. Bueno, vamos a nuestra siguiente sección, Nadando en Aceite, con nuestro chef, Caballín Dushua. Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, en esta sección de comida les mostraremos cómo se alimentan los peces. Casi todos los peces son carnívoros, aunque hay algunos, como las carpas, que solo comen hierbas. ¿Has oído eso de que el pez más grande se come al más chico? Bueno, es cierto. Sin embargo, a veces se produce lo contrario, y el pez más chico se come al más grande. Esto ocurre con ciertas especies de las profundidades marinas. Generalmente, los peces tienen dientes filudos para desgarrar y cortar la carne, pero los que se alimentan de organismos pequeñísimos tienen, en lugar de dientes, una especie de colador que filtra su comida del agua. Muchachos, es hora de que aprendan un poco de cultura, o sea, algo culto. Vamos a empezar. Los antiguos pobladores de México eran grandes conocedores de los peces. En náhuatl, michin quiere decir peces. Tlacamichin significa peces grandes y buenos para comer. Coamichín es el pez culebra, o sea, una anguila. Papaloamichín, mariposa pez, y ocelomichín, que es el pez tigre. En pinturas y grabados indígenas aparecen peces con mucha frecuencia. También se han descubierto esqueletos de peces en las ruinas de las viejas ciudades mayas, que eran utilizados como ofrendas a los dioses. Al dios Opostli se le atribuye la invención de las redes de pescar. Entre las muchas leyendas y mitos que existen sobre los peces, nuestros antepasados contaban acerca de un lago sagrado habitado por peces de todos los tamaños. Ahí, cada pez tenía un nombre, y cuando se les llamaba, venían amistosamente a la superficie. Los antiguos mexicanos fueron notables pescadores e inventaron muchos aparatos para pescar. Anzuelos, arpones, redes y cestas. Los arqueólogos han encontrado anzuelos de oro y puntas de flecha hechas con huesos de pescado. ¿Te acuerdas que Hernán Cortés le envió de regalo a su rey 5 peces huecos vaciados en oro, fabricados por los aztecas? Encuentra el huachinango dorado, encuentra el huachinango dorado, encuentra el huachinango dorado, encuentra el huachinango dorado, encuentra el huachinango dorado. Se solicita su colaboración para localizar al huachinango dorado, quien desapareció el pasado 6 de enero de 1965.
Esa mañana salió de su casa en Arrecife número 28, esquina con Avenida del Coral, en el pueblo de Los Corales. Huachinango Dorado vestía unos pantaloncillos rojos y playera blanca. Como señas particulares, es pez y es dorado. Cualquier información, favor de llamar directamente a sus papás. Este video se autodestruirá en 5, 4, 3, 2, 1.